pedales. No me gusta verte haciendo sofating. Sal de ruta ahora mismo, estamos en contacto. Así peliculera serie B, si te quedas en casa en el sofá viendo la televisión te atrapa, la caja tonta te atrapa, ¿eh? Es una cosa hipnotizante. Hay que salir a hacer deporte, si te gusta la bicicleta, correr, yo qué sé, salir de casa, no estar hipnotizado por la televisión. Hoy estamos en el Foster Reader Park, es un bosque inmenso y hay una parte de este bosque, está vallado, como veis detrás de mí, y las puertas tienen abajo en el suelo barrotes, porque es que aquí hay muchísimos jabalís, ciervos, y claro, para que no se salgan y se metan en medio de las carreteras o vayan hacia la ciudad y tal, porque la ciudad no está de Múnich, no está muy, muy lejos. Y a mí me encanta porque es que los animales aquí están en libertad. Lo malo es que una vez al año pues organizan cacerías, porque claro, si no los animales se multiplican entre sí y sería esto, vamos, que no se podrían entrar. Y a mí los zoológicos realmente no me gustan porque tú miras al animal que está detrás de unos barrotes, encerrado ahí. Y aquí eres tú el que, digamos, eres como un intruso, ¿no? Porque entras aquí a su territorio. Pues en esta zona, en el límite del bosque que os he dicho, ya veis la valla y tal, estas decenas de ciervos tienen costumbre de venir aquí porque la gente les echa comida. Este que cuernecillos tiene, ¿eh? Se mete un viaje con la cornamenta esa y cuidado. Ya veis que aquí hay casas a las afueras del bosque este, de Foster Reader Park. Y los animales, pues eso, están aquí súper protegidos. Pues desde luego es un lujo vivir ahí pegado a esto, ¿eh? Porque es que todos los días que los animales salen aquí a esta zona. Al final de uno de los caminos está un trozo de valla con una escalera para salir del bosque. Así los animales no pueden acceder a la autopista, si no se armaría ahí, vamos, la de Dios. Bueno, pues estamos aquí en el idílico Starnberger See, el lago Starnberg. Ahí al fondo no se ve el objetivo, pero estamos a Alpes.
Me estaba estresando en la carretera esta que pasan los coches pegados y toda la hostia. Así que me he desviado por aquí, no sé a dónde voy. Voy a investigar este camino. A ver. Mirad qué banquito más bueno para comer he encontrado. Y con estas idílicas vistas de campos de cultivo. Pues ya veo uno que va en bicicleta. Así que voy a tirar en aquella dirección. Una pizza de la mia mamma, pizza riquísima, molto bene. El Papa Benedicto estuvo aquí en esta capilla del lago Stamberg. Por cierto, muy buenas estas mandarinas importadas de Valencia, España, aquí a Alemania. Las traen al supermercado, un supermercado que está cerca de nuestra casa y tal. Muy buena. Amigos, hasta el próximo vídeo. Dale like. Si sois un poquito haters, dale un like. Suscribiros los que no os he suscrito. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Mira la pedazo de luz que hace el foco Magic. ¿Magic qué? Mil lúmenes.